Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta preparación hacia la fiesta de Pentecostés, suplicamos al Espíritu Santo el don de entendimiento. Este don es el regalo del Espíritu Santo que nos revela la voluntad de Dios. ¿Quién puede conocer el pensamiento divino si no es guiado por el Espíritu de Cristo? Pidamos al Señor que ilumine a la humanidad y nos conceda inteligencia espiritual para descubrir los signos de su presencia en la historia. El Espíritu Santo continúa asistiendo a toda la Iglesia para que siga siendo signo que anuncie a todo el mundo el amor de Dios. Pidamos que por la acción del Espíritu Santo nos libere del pecado, del egoísmo y poder mirar con confianza a Dios que nos protege y nos ama. Espíritu Santo, llena nuevamente mi alma con la abundancia de tus dones y frutos, que con el don del entendimiento nos descubras con mayor claridad las riquezas de la fe. Lléname de tu amor divino, que sea el móvil de toda mi vida espiritual, que lleno de unción sepa enseñar y hacer entender, sobre todo con mi ejemplo, la belleza de la revelación y la dulzura de tus preceptos. Amén. Oremos. Dios y Padre nuestro, que te has revelado en Cristo, infunde en nosotros el don de entendimiento, para que entrando en las profundidades de tu palabra, experimentemos su dulzura y su fuerza. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con flores a María, que más.
Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo has llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Suena.